Chicas, apuren que ya está listo el desayuno. Tengas un hermoso día, mami. Te debemos el regalo para esta noche. Les agradezco, hijas, pero nada de regalo. ¿Eh? La situación no está para regalos. Ay, las 7 de la mañana y ya empezó mi hermano con su dichoso invento. Solamente a él se le podía ocurrir este disparate de la máquina de volar. Bueno, apuren, hijas, apuren, chicas, que van a llegar tarde al trabajo. Vamos. Yo ya le subo a Carlitos esta taza de chocolate. ¿Dijo algo, mamá, de vender el auto? Sí. Justamente ahora que nos faltaba pagar la última cuota adicional. ¿Se habrá acordado el tío que es el cumpleaños de mami? Sí, tío, siempre está volando. ¿Qué haces? Su atención, por favor. Ya les estoy anunciando mi primer vuelo del día. Señores, allá voy. ¿Estás loco? Pero, tío, ¿qué hiciste? Estás rompiendo toda la casa. ¿Pero qué te pasó? Nada, un pequeño problema de aterrizaje. ¿Y de cola bien? No, de cola peor. Dejen, chicas, dejen. Yo me ocupo. Y apúrense que van a llegar tarde al trabajo. Cualquier momento te agarro esa máquina de volar y te la tiro por la cabeza, mira. Chicas, tengo una sorpresa. Ay, pero tío, está loco. Chicas, llamen a mamá. ¡Mami!
¿Qué pasa? Creías que me había olvidado, ¿eh? ¡Uy! Feliz cumpleaños, hermanita. El teléfono, están llamando, ¿eh? Familia Gallo no le han mentido. ¿De parte de quién? A ver, un momentito. Permiso, Beethoven. ¿Emilia? ¿Sí? Teléfono. ¿Hola? ¿Sí, Emilia? Jorge, Luis, ¿cómo se te ocurre llamar a casa? Tío, ¿qué quieres escuchar? Hola. Nos vemos en la puerta de la tienda. Es que no puedo hablar ahora, está mamá. ¿Quién era? No, de la agencia de autos, para recordarnos que está vencida la última cuota adicional. Bueno, vamos, apúrate que van a llegar tarde al trabajo. No te enojes con el tío, mami. A veces las cosas le salen mal, pero es tan bueno. Desde que se levantó no hizo más que destrozar cosas. Y ahora dormirá el resto del día. No, no lo defiendas. No, no, solamente le quería alcanzar esto al tío. Ah, si tuviera otro trabajo además del de Sereno, a lo mejor hubiéramos podido salvar el coche. Bueno, vamos. Vamos, apúrate que van a llegar tarde. Vamos. Sí. Tío Charlie tiene un corazón de oro. Nos ha prometido hablar con un amigo que tiene la televisión para que demos una prueba. Si esperan triunfar como cantantes gracias a su tío, pueden esperar sentadas, ¿eh? Mami, lo vas a poner en venta. Hoy a lo mejor cobramos y podríamos pagar entre las tres la última cuota. Hay otras cosas que pagar, chicas, ¿eh? Qué lástima. Ojalá un día podamos comprar otro. A lo mejor papá nos ayuda desde el cielo. Vayan, que es tarde. Vengan temprano a cenar, ¿eh? Sí, sí. Calor. Compro algo en el kiosco y voy.
Y démonos lo que le dijo, qué sé yo. ¿Para decirle solo esto te llamó? Mira, esa que viene allá es mi novia. No sabe cómo me quiere. Sinvergüenza. ¿Qué bicho le picó? ¿Qué pasó? ¿No es esa? Sí. Seguramente me quiso hacer una broma. Espera, 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 espera. Decime, ¿vos tenés dos hermanas que son muy parecidas a vos? Sí, somos trillizas. Recién ahora me lo decís, mi amor. ¿Qué anda pasando? Tuve un aterrizaje forzósico. ¿Qué tiene? Me anda fallando. Creo que es el motor. Bueno, está bien. Déjalo que te lo revise. Escúchame una citación, don Teo. Si usted sabe de alguna changuita para mí, necesito un dinero urgente, ¿sabe? Yo tengo mucho gasto en casa. La mano. La mano viene brava. Me estás apretando la mano con la morsa, animal. Uy. Perdone, don Teo. Sana, sana, colita de rana. Dale de ahí, colita de rana. Tomá, fíjate en los clasificados. Aquí en este país el que quiere trabajar, encuentra trabajo. Necesito oficial peluquero. Pero vos sabés cortar el pelo. ¡Ah, papá! Ya me voy para allá. ¿Qué vas a comer? Nada. Se me fue el apetito con lo del auto. Yo estoy nerviosa por Jorge Luis. Esta noche vino a comer a casa para hablar con mamá y yo todavía no le dije nada. Chao. Llamé a casa y no hay novedades. Ni siquiera de ese productor que conoce tío en el canal. A lo mejor llama más tarde. Pero no sean ingenuas. El tío está ahora, está en el quinto sueño. ¿Qué van a servirse? Señor, ¿quién es el patrón? Ese que está ahí. Muchas gracias. Buenas. ¿Qué desea? Vengo por el aviso del diario. Mucho gusto. ¡Laya! Perdone. ¡Laya! Dígame. Me... ¿Tiene experiencia como peluquero? Y no le mentiro, señor. ¿Puede empezar hoy mismo? Ya mismo y sin cambiar de andén. Bueno, vaya allá que le van a dar la ropa, ¿eh? Muchas gracias. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Muy holgada, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Bien, bien. ¡Gino! Enseguida la atiendo, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Qué mala cara, ¿eh? Parece que nos acostamos tarde. Sí, tuvimos un baile bárbaro anoche. ¿En qué conjunto estás tocando? Con Langosta Fresca. Ah. Y mañana debutamos en la confitería La Marina. Pero, Chino, quiero que me deje bien. Porque esta noche tengo que hablar con la madre de mi novia. Yo tengo un cliente acá. Te atenderá este oficial nuevo que tomé hoy. Sentate, sentate nomás. Ok. ¿Pero qué hace? Atiéndalo bien. Es un cliente de la casa. Quédese tranquilo y duerma sin frazada. Vaya, vaya más. ¿Qué tipo de corte prefiere el señor? No, un repasito nada más. Solamente las puntas. Bien, señor. Lo noto cansadón.
Y mañana me toca otro flor de baile en la Marina. ¿En la Marina? Sí. La Marina. Y entonces un corte reglamentario. Largo. Si el tío no llega a conseguir que cantemos el sábado, tenemos que hacernos peinar bien. ¿Cuánto va a salir todo eso? A 4 cuadras hay una peluquería. ¿Sí vamos a preguntar? Vamos, si no me cobra muy caro, voy a arreglarme un poco. Para esperar a mi príncipe consorte. Colimba. Observe y luego saque fotocopia. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo, animal? El cortecito que usted me pidió. ¿Está loco? ¿Qué me hizo? El cortecito que usted me pidió. ¡Oíme! ¡Mira lo que me hizo! ¡Mira lo que le hice! ¡Chino! ¿Qué pasó? ¡Chino! ¡Mira lo que le hice! ¿Pero qué ha hecho? Me dijo que le tocaba la Marina. Pero la Marina es una confitería. ¡Yo lo mato! Te pido mil disculpas. Usted vaya a atender al cliente que tengo en mi sillón. Bien, señor. Póngale un fomento caliente hasta que yo vaya. Y no haga más líos. Bien, señor. Ya vamos a embarcar esto, ¿eh? Mira lo que me hizo, Gino. No se preocupe, no se preocupe. Aquí precisaríamos la cortadora del césped, ¿eh? Enseguida le traemos unos fomentitos calentitos, ¿eh? ¿Sabes cómo lamento lo que ha ocurrido? Si no fuera porque está usted de por medio, hago un escándalo. Gracias. Lo vuelvo a ver a ese tipo en la calle y lo mato. Taratatairam, tarabarbosam, menobarbitam, taratataratatirita, taratatiritatam, pim, pom, pim, pom. Señor, se molesta, por favor. Pero esto es una peluquería de caballeros. Pero, ¿qué hace? Sí. El salón de belleza es al lado, ¿no? Sí, pero si quieren pueden entrar por esa puerta. Gracias. Le anota una limpieza de cutis. Enseguida estoy con ustedes, chicas. ¿Todavía no la atendieron, escribana? No, todavía no. Enseguida le mando una experta. Usted, si está desocupada, venga, por favor. Atiéndame a la escribana.
Hágale un masaje facial con una crema de leche de pepinos. Relájese tranquila, escribana, que está en buenas manos. Esmérese con la señora, que es nuestra mejor cliente. Bien, señora. ¿Chicas? Sí, señora, quisiéramos conseguir un turno para mí y mis dos hermanas. Es para el sábado. La recepcionista le dará el turno. ¿Usted me podrá adelantar cuánto saldrán los tres peinados? Eso depende de lo que haya que hacer. La señorita le dará la tarifa. Ah. ¿Señorita? Sí. ¿Quién es el tío? El que va a venir a pagar la cuenta el sábado, pero a las chicas hay que decirle que es un regalo de la casa por ser la primera vez. Bien. Perdón, me equivoqué. Creí que aquí estaba la escribana. Soy la escribana. ¿Puede saber dónde se había metido? Fui a hacer un trámite, señor. Si me puede pagar el día de hoy. Mañana vuelvo. No. Tome. Esto es para que no vuelva más. Muchas gracias. El recibo, señorita. La verdad que con esto y mi sueldo, estoy salvado. ¿Me firma, por favor? ¿Cómo no? Más rápido que un bombero. Seré curioso, señor. ¿Por qué se me despide? Va. El cumpleaños de mamá nos trajo suerte, ¿eh? Justo hoy cobramos y llamé a la peluquería para confirmar el turno. Y me dijeron que nos peinarán gratis. Todavía no le compramos el regalo a mamá, ¿eh? Hoy será una gran noche. Jorge Luis viene a cenar a casa. Lástima lo del auto. Si no, la felicidad sería completa. Bueno, tampoco se hagan muchas ilusiones con lo de la televisión para el sábado, ¿eh? Ustedes saben que el tío siempre vuela. No hables así. Gracias a que él trabaja aquí conseguimos el empleo. Señor. Sí. Soy Carlos San Pietro, sereno de noche. Vengo a cobrar. Carlos San Pietro, aquí está. Carlos San Pietro, sereno, prisión vigilancia. Oiga, su sueldo. Con esto, y esto, salvado el coche de la chica. Buenas, vengo a pagar la última cuota adicional de la familia Gallo. Sí, siéntese. Muchas gracias. ¿Su recibo? Gracias. Adiós. Bueno. Suerte, ¿eh? Gracias. ¡Ay! 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 Oh.
¡Qué vergüenza! Todo el santo día durmiendo. Lindo ejemplo para su sobrina. Señorita, quisiera hablar con Morazano, Roberto Morazano. Está en la grabación de un programa. Si lo quiere esperar. Muchas gracias. Y ese teleteatro lo levantamos directamente, vaya. Es una canción que compusieron mi sobrina. Ah. Justamente vine a hablar por ella, ¿vio? ¿El señor que entró es el productor Morazano? No, no es él. Ah. Entre nosotros, que esto no trascienda, me dijeron que ese productor es un chanta. ¿Quién? Ese Morazano. Dice que se cree King Kong, el rey de la selva. El rey de los chantas debe ser. Perdón, no nos hemos presentado. Yo soy Carlito San Pietro. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? Morazano. Roberto Morazano. El chanta. Perdón, dejé el gas encendido. Venga, 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 venga. A mí no me importa lo que diga la gente. ¿A qué viene usted? Por el asunto que le hablaba recién, ¿vio? Mis sobrinas cantan como los dioses. ¿Ah, sí? Y quisiera que trabajen en el programa suyo de televisión. Usted es un buen hombre, señor Morazano. Tengo buenas noticias de usted. Sé que usted es una persona inteligente, honesta y, ¿por qué no, limpita? Una pelucita. ¿Así que estas son sus sobrinas? Exacto. ¿Y cantan bien? Cualquier cantidad y marcas. Le digo más, señor. Yo podía haber molestado al director general, pero no quise pasar encima suyo. Está bien. Venga a mi despacho. ¿Cómo no, señor Morazano? Primero usted, señor Morazano. ¡Don Roberto! Ay, ¿pero qué hace? Por acá. ¿Y usted? Estaba cortado el cable, señor. No, está bien, pero apúrese, hombre. Vamos, vamos. Sí, señor. No se va a arrepentir, don Morazano. Este es un número sensacional. Es un bombazo. Es un número tridimensional. Además, son chicas que le cantan en locales abiertos, locales cerrados, con, sin acústica. Está bien. Las chicas me gustan. Dígale a sus sobrinas que vengan el miércoles al mediodía para una prueba. Si me convencen, el sábado actuarán en mi programa. Muchas gracias, señor Morazano. Va a ver que no se va a arrepentir, don Morazano. Vamos a dar el gran golpe, Morazano. ¡Cuidado! ¿Qué hace? Nos vemos, don Morazano. ¿Qué le da la cartera? Se la dejamos en el umbral y le decimos que la buscan afuera. ¡Regio! ¡Ay, pero qué lástima que no pudimos comprarle la de cocodrilo! Nena, baja, ¿eh? ¿Sabés lo que nos van a descontar a fin de mes? ¿Quién me busca? Las chicas, ya me parecía. Hijas, ¿por qué se pusieron en gastos? Es un regalo muy modesto. Pero muy sentido, mami, ¿eh? Nos hubiera gustado regalarte algo mejor, pero... Chicas, ¿están locas? Una cartera de cocodrilo. Oh, ¿de cocodrilo? Sí, de cocodrilo. Vos te lo mereces, mami. Voy a despertar a mi hermano. Es hora de que se levante. Quiero que vea este hermoso regalo. Vamos, Carlitos. Arriba, ya dormiste todo el día. Mira, mira lo que me regalaron tu sobrina. Una belleza, ¿eh? Pero podría dormir un cachito más. No, vamos, arriba. Ya dormiste demasiado. No me digas que estás cansado. No, estoy fresco como una lechuguita. Bien, apúrate, te esperamos abajo. Bueno.
Pero si la cartera que elegimos era de cuero. No sé. Se habrán equivocado al envolverla. Bueno, ahora ya no hay nada que hacer. Al fin y al cabo, mami se la merece, ¿no? De eso no hay duda. Pero la plata que nos van a descontar a fin de mes. Cuidado, ahí viene mamá. Son las hijas más buenas del mundo. Me han dado una gran sorpresa. Y yo tengo otra sorpresa para ustedes. ¿De qué se trata? Hablaron de la agencia de autos. Hubo una confusión. La última cuota adicional estaba paga. El coche es nuestro y no se vende. ¡Cristuarte, ¡qué felicidad! ¡Cristuarte! Muy linda la cartera, ¿eh? Un kilo y dos pancitos. Bueno, vamos a la mesa. Y vos, Carlitos, a ver si te despabilás un poco. No quiero verte con esa cara. Has dormido todo el día. Anda, decíselo ahora. No me animo. Pedíselo al tío Charlie. Que se lo diga él. Anda, anda. Nosotros nos vamos a cambiar. ¡Tío! ¡Tío! Vení. ¿Qué pasa? Tío, ya que dormiste todo el día, haz algo útil por tu sobrina. Jorge Luis, el muchacho que habló esta mañana por teléfono, vino a cenar esta noche. Y no me animo a decírselo a mami. Quédate tranquila y dormí sin frazada. Esto te lo arreglo en un periscopio. ¡Ahí está! ¡Jorge Luis! Apúrate a ver con mamá. Yo me voy a cambiar, ¿eh? ¿Las chicas? Ya vienen. ¿Qué te pasa? Quisiera hablar unas pocas palabras, hermana. En un momento va a sonar el timbre de la puerta de calle. ¿El timbre? Preguntarás quién es. Es un muchacho que viene a cenar. Se llama Jorge Luis y está invitado por mi sobrina Emilia. ¿Un muchacho? Es una simpatía, ¿cómo te podría decir? Una especie de filito, ¿eh? Mañana pueden estar casados. Luego vendrán los hijos traerán a otros hijos y así hasta formar un gran suceso. Qué extraño. ¿Por qué no me lo dijeron? Siempre fueron muy confidentes conmigo. ¿Y anda? Ábrele a ese muchacho. Claro que le voy a abrir. Para eso soy el hombre de la casa. Anda agregando otro cubierto. Yo para estas cosas soy canchero. Duro el roble. No se hace más esto. ¡Usted! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Póngase el casco que no se le vea la pelada, hombre! ¿Cómo se siente? No, lo veo muy pálido. ¡Sáqueselo, vamos! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Sáquese la campera! ¡Ayúdeme, a ver, ayúdeme! ¡Vamos! Trastienda. Que no se entere mi familia que yo estuve trabajando en la peluquería. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy lindos los radiolos, ¿eh? Adelante, joven. Ahí está. Mami, Jorge Luis. Encantada. Igualmente, señora. Feliz cumpleaños, ¿eh? Estas flores son para usted. Oh, oh, qué hermosa. Las voy a poner en un florero. Emilia, no se queden ahí parados. Y hagan sentar a este joven, así cenamos. Apropícuese. Muy bien. ¿Qué te pasó? ¿A dónde? ¿En la cabeza? La conscripción, tal vez. Digo, por el corte. ¿Es reglamentario? Sí. Me sortearon para el servicio militar. Pero vos me dijiste que lo habías hecho el año pasado. Bueno, en realidad lo que... Seguramente lo aplazaron y tiene que repetir el año. No. Después hablamos. La comida.
¡Qué rico, mami! Yo no sé si quiere servirse usted o prefiere que lo sirva yo. Bueno, deja, Adela, le sirvo yo. Cuidado, tío, que quema, ¿eh? ¿Te gusta el pollo? Sí, sí, no soy dedicado para las comidas. Además, esta salsa tiene una pinta bárbara. ¿Qué prefiere? ¿Pata, pechuga? Pata, pata. Pata. ¡Ay, qué mala pata! Carlito, Carlito, mira cómo le pusiste la camisa al joven. Anda a buscar el quitamanchas. ¿Cómo no, en un santiamén? ¡Qué barbaridad! Perdón, Jorge Luis. Mi hermano es un poco atropellado. Pero es simpático, ¿no es cierto? Simpatiquísimo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Conseguí el quitamanchas. Permiso, ¿eh? ¡Qué olor a pintura! ¡De veras! ¿Qué has hecho? Esto no es el quitamanchas. Es el esmalte que compré para pintar el juego de jardín. ¡Uy, qué macana! Tendré que ir a casa a cambiarme, ¿eh? Pero no ha comido nada. No importa. Tengo ensayo hoy a las 12 con el conjunto. Toquen langosta fresca, mamá. Qué lástima, ¿eh? Si tocara en pintura fresca, estaría justo. Cuánto lo lamento. Le pido mil disculpas. No, no, no se preocupe, señora. Usted siga cenando, ¿eh? Encantado. Ya nos veremos. Yo lo acompaño, mamá, ¿eh? Chao, chicas. Chao. Siempre siendo lío, qué barbaridad. Te hicimos un desastre, Jorge Luis. Menos mal que traje la campera, que si no... Bueno. Mi amor, tenemos que hablar. A mí no me gusta que me mientan. Vos me dijiste que habías hecho el servicio militar. Pero déjame explicarte lo que pasó. Después hablamos. Buenas noches. Oiga, joven. Sí. ¿Va para el centro? Sí. Uy. Yo entro a trabajar a las 11. ¿Me lleva? Cómo no, suba. Muchas gracias. Mucho viento. Thank you.
Buenas noches, señor. San Pietro, ¿qué le pasa? Me trajeron en una moto japonesa. ¿Qué pasa, señor? Lo noto un poco frío conmigo. Deje de decir pavadas, San Pietro. Yo estoy aquí. Sí, señor. Suba a la sección juguetería y fíjese si está todo en orden. ¿Cómo no, señor? Chicos, ¿todo en orden? Sí. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. Sa, 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 sa. ¿Y a usted qué le pasa que la veo tan tristona? Mamá. Mamá está de viaje, pero aquí está su amigo Carlitos. Y si usted quiere, puede llamarme tío. Tío. Así me gusta, ¿ves? ¿Sabes que yo tengo tres sobrinas que trabajan en esta tienda? Uh-huh. Y son tan bonitas como vos. El sábado a lo mejor van a cantar por televisión. ¿Cómo me gustaría conocerlas? ¿Te gustaría conocerlas? Sí. Seguime. Pero ojo, ¿eh? Sin hacer ruido. No quiero que se entere el encargado. ¡Upalala! Estas son mis sobrinas. Te las voy a presentar. Esta es Laura, Eugenia, Emilia. Chicas, les presento a mi amiga que las quiere conocer. Vení, sentate. Atata. Chicas, ¿por qué no le cantan algo? ¿Sí? ¿Te gustó? Gracias. Y ahora vamos a hacer un nono, que mañana vendrá a verte mucha gente y tenés que estar descansadita. Vamos.
Adiós, adiós, adiós. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Estaba medio cansado, señor. Lo siento, San Pietro. Usted es un excelente empleado. Pero no puedo dejar pasar por alto esta falta. Mañana mismo voy a informar a gerencia. Chao. Qué raro que se haya quedado dormido San Pietro en horas de trabajo. Señorita Graciela, tráigame el legajo de Carlos San Pietro y un formulario para mandar un memorándum. Bien, señor. Bien. Mamá siempre se enoja porque durante el día no trabaja en nada. Pero cuando el tío nos promete algo, siempre nos cumple. ¿Viste la cara de tristeza que puso cuando le dijimos a mamá que nos arreglara unos vestidos? A mí me dijo que si lo hacían en la tienda, nos va a regalar los tres vestidos de la boutique. ¿Sabes lo que cuestan esos tres vestidos? Buenas. Buenas. ¿Precisan gente? Sí, el patrón está allí. Muchas gracias.
sírvase, se le cayó el felpudo, señor. Arriba, vamos. ¿Se lastimó, señor? Una curiosidad. ¿Por qué se me despide? Señorita Graciela, haga pasar a la sobrina de San Pietro. Adelante. Gracias. Permiso, señor. Adelante. Señorita, hágame el favor de entregarle esta comunicación interna a su tío Carlos. Supongo que él ya sabe de qué se trata. Dígale que esta noche ya no tiene que venir. Gracias, señor. ¿Y? ¿Para qué era? Gran noticia, chicas. Quiere que le lleve esto a tío. Y me dijo que ya no tiene que venir esta noche. Seguro que lo ascendieron. Hay que avisarle a mamá. Sí. ¿Sí? ¡Un ascenso para Charlie! ¡Ay, gracias a Dios! No, se lo digo cuando ustedes lleguen. Hace apenas unas horas que se acostó a dormir. Hasta luego, chicas. Me han dado una gran noticia. Pobre Charlie. Qué contento se va a poner cuando se despierte. Le hacía tanta falta trabajar de día. ¡Para la máquina!
¡Caramba! Tome. Una curiosidad. ¿Por qué se me despide? Va. La única palabra que saben decir. Adelante. Pase. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Vengo a ofrecerme para hacer una demostración. Yo soy el inventor de la máquina de volar. ¿Cómo? ¿Usted vuela con este aparato? Y no le ha mentido, señor. Voy a avisar al administrador. Le puede interesar. Muchas gracias. Gracias. Chicas, vengan, vengan. No son hermosos. ¡Qué elegantes! Realmente hermosos. ¿Se imaginan si pudiéramos tener tres vestidos así para el programa de televisión? Ah. Pero, chicas, ¿se fijaron en el precio? Ustedes son más voladoras que el tío, ¿eh? Cuidado, ahí viene el encargado. Chicas. ¡Yo, Charlie! Las busqué por toda la tienda. ¿Pero no estabas en casa durmiendo? Sí, pero vine para pagar la cartera. ¿Qué cartera? Quiero decir, la billetera. Me compré una billetera nueva. Entonces la billetera te trajo suerte. Mira si me trajo suerte, que este sábado me prueban en el Ital Park con mi máquina voladora. El gerente me dio tu ascenso. Ya no tenés que venir esta noche. ¿Ascenso? ¿Ascenso? Yo sabía que me iban a ascender. ¡Yo sabía que me iban a ascender! Pero, tío Charlie, ¿a dónde vas? A darle un abrazo grande al gerente. A darle un abrazo grande al gerente. Uy, con la emoción se olvidó de leer la carta. ¿Seguro que será un ascenso? Salgamos de la duda. A ver. Señor Carlos Sampietro, lamento informar a usted que por haberse dormido en horas de trabajo, esta gerencia de personal ha decidido suspenderlo por 15 días. ¡Pobre tío! Señorita, por favor, le dice al señor gerente que está Carlito Sampietro. Un momentito. Bien. Sí, está el señor Sampietro personalmente, desea verlo. Bien. Dice que lo espere, por favor, en la oficina, ya viene. Sí, gracias. Maciza. Oh. Señor gerente, venga un abrazo. Hacía varios años que esperaba una carta como la suya. Espera un momento, déjeme que le explique. Escúcheme una situación. Cualquier cosa que usted necesite, no deje de molestarme. Estoy a sus gratas órdenes, señor. Sampietro, por favor, déjeme que le explique. Ya está todo explicado, aquí no hay más nada que explicar. Nuevamente, señor. Chagracias, señor. Está rematadamente loco. Sampietro. Señor. ¿Busca a sus sobrinas? Exactamente. Me pidieron permiso para salir. Me dijeron que tienen que ir al canal. La prueba es hoy en lugar de mañana.
Sí. Hoy se me dan todas. Ah, señor, una cosa. Estos tres vestidos me los envía a casa inmediatamente. Los voy a pagar yo. ¿Usted? Exactamente. Bueno, me encargo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, chicas? ¿Nerviosas? No es nada fácil. Prepárense. En cuanto termino de grabar Romeo y Julieta, les tomo la prueba. En cuanto estén listas, las espero en el estudio B. ¿Cómo no, señor? No es nada fácil. Nada. Tranquila, tranquila, que va a salir todo bien. Perdón, señorita, ¿me podría decir dónde queda el estudio B? Sí, cómo no, señor. Allá. Gracias. No hay por qué. Oh. Aquí está. Es mi alma que me llama por mi nombre, que tañido de plata a medianoche. Qué arrobadora música se siente cuando se oye la voz de los amantes. Romeo. Amada mía. Dime, ¿a qué hora te enviaré el mensajero? Hacia las 9. Allí estará. Pero hay un siglo hasta esa hora. Si ellos te ven aquí, te matarían. Ay, en tus ojos veo más peligros que en 20 espadas de ellos. Señor, no vio a las trillizas. Son mis sobrinas, son tres chicas iguales. Silencio, que estamos grabando. Que te vieran aquí. Llevo el ropaje de la noche que esconde mi figura. Pero si no me amas, que me encuentren. Que acaben con mi vida los que me odian. Antes que sin tu amor tarde la señor, muerte. Señor, no vio a mi sobrina. El amor. Romeo, ¿para qué te llamaba? Lo olvidé. Aquí estaré hasta que lo recuerdes. Lo olvidaré para que aquí te quedes. Y mi recuerdo te haga compañía. Me quedo aún para que aún lo olvides. Nada recordaré sino este sitio. Adiós. Que el dulce sueño caiga tanto en tu corazón como en el mío. Señor, me dijeron que estaban en el estudio B. Váyanse de aquí. ¿Qué deseos quisieras ver cumplidos? Cambiar tu juramento por el mío. Te di mi amor sin que me lo pidieras. Y aún quisiera... Muy bueno el romero, ¿eh? Me lo quitarás, amor mío. Solo para entregártelo otra vez. Ya llega el día. Yo hubiera querido decirte que te fueras. Señor. No tan lejos. Además de la niña que libera por un minuto un pájaro. ¿Qué hace? ¡Me empezó Barbosa! Un pobre prisionero encadenado. Luego lo recobra conmigo. Celosa de su nueva libertad. Quiero ser ese pájaro. También yo quisiera, vida mía. Pero tendría miedo de matarte con mis caricias. Buenas. Buenas noches. Decir adiós es un dolor tan dulce que diré buenas noches hasta el alba. Baje el sueño a tus ojos y la paz baje a tu corazón. ¡Que están grabando! Por casualidad, ¿no vio a mis sobrinas por aquí? Me gustaría ser el sueño y la paz que te acaricien. Dulce amada mía, buenas noches. Buenas noches. Perdón, ¿no vio a mis sobrinas por aquí? ¡Oh! ¡Corte! 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 ¿Pero qué hace, animal? Me arruinó la grabación de Romeo y Julieta. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a destrozar! ¡Lo voy a limpiar! ¡Lo voy a matar! ¡Pasa que este señor arruinó un bloque de Romeo y Julieta! ¡Es un idiota! Pero limpito. ¡No se llama el gracioso! ¡Lléveselo de acá! ¡Lléveselo! ¡Vaya, sí! Señor, disculpe lo que pasó con nuestro tío. No es una mala persona. Lo que pasa que... Bueno. Está bien. Vamos a aprovechar que tenemos 10 minutos de descanso y vamos a hacer la prueba. Pero a este señor, cuanto más lejos lo tenga, mejor. ¿Pero de dónde sacaron a este tío? ¡Mande Cleiva! Mudar. Andaba a vacunarte contra la envidia. Oiga. ¿Quiere trabajar usted? ¿Cómo adivinó? Me faltó el extra que tenía que hacer un trabajito en exteriores. Ya nos tenemos que ir. ¿Se anima? Venga que le vamos a dar la ropa.
Van a debutar el sábado en mi programa con esta misma canción. Y ahora, perdónenme, tengo que ir a controlar un programa que sale en vivo desde exteriores. Hasta luego. Bajando, muchachos. Rapidito, rapidito. Escúcheme bien. Esta transmisión va en vivo y desde la casa de una gran figura. Así que no me vaya a hacer ningún lío, ¿estamos? Quédese tranquilo y duerma sin frazada, señor. Esto para mí es un juego de lactántrico. Bien. Atento que vamos a comenzar el reportaje, ¿eh? Y usted me aquí lo que lo necesito bueno. Llegar. ¿Qué le pasa? Me hace cosquilla. ¿Mi plato preferido? El pastel de papa que hace mi mamá. Insuperable. ¿Vos por qué no probaste la sopa que hago yo? Un toque de Casancrem y listo. Los sándwiches de mi papá, la rompen. Con Casancrem el mejor plato es el tuyo. Casancrem. Un pote, mil usos. Bajando, muchachos. Rapidito, rapidito. Escúcheme bien. Esta transmisión va en vivo y desde la casa de una gran figura. Así que no me vaya a hacer ningún lío, ¿estamos? Quédese tranquilo y duerma sin frazada, señor. Esto para mí es un juego de lactántrico. Bien. Atento que vamos a comenzar el reportaje, ¿eh? Y usted me aquí lo que lo necesito bueno. Enseguida. ¿Qué le pasa? Me hace cosquilla. Este va a ser un programa sensacional. Ya estuve hablando con la estrella. Está dispuesta para lo que nosotros querramos. ¿Usted tiene todo preparado? Sí, señor. ¿Y el mozo? Ahora viene. ¡Atentos, que ya salimos al aire! No, ya es la hora. ¿Todo ok? Ok. Por favor, vayan tomando posiciones. Esta tiene que ser la nota del año, ¿eh? ¿Qué pinta que tenés hoy, flaco? ¿Cómo estás? ¿Te parece? ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atento que salimos! Señoras y señores, así comienza Visitando las Estrellas. Canal 13 en la casa de la figura de hoy, que ya presentamos para todos ustedes. Aquí con nosotros... ¡Salga! Bueno, amigos, después de esta broma, ahora sí, la estrella de hoy. ¡Palito Ortega! Palito, el gusto de saludarlo. Yo soy el inventor de la máquina de volar. A ver cuándo hacemos una película bueno, juntos, señor, ¿eh? Señor, por favor. Palito. Muchas gracias. Yo... Palito, de... la felicidad. ¡Salga! ¡Salga! Bueno, palito, muchísimas señor. Gracias. Yo estoy muy contento de que hayan llegado hasta esta casa. Todos los que llegan muchacho, a ella son joven, bienvenidos. Palito, ¿eh? Gracias. Quiero invitarlos a hacer un brindis por el programa, palito por este hermoso público. Si le pedimos al mozo que nos sirva algo ahora, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Mozo, ¿por qué no nos sirve algo? ¡Mozo! No, hombre, usted es el mozo. Ah, vaya, sí. Para usted le traigo sin hielo, ¿eh? Por la garganta. Bueno, Palito, cuéntanos algo de su vida. ¡Lo voy a matar! ¿A mí? ¡Lo voy a matar! ¿Pero qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice, señor? Muchas gracias. ¡Te voy a fundir! ¡Qué jugante! ¡Te voy a
Palito, cuénteme, en fin, algo de sus futuros planes. Como no, yo podría contarle muchas cosas, pero considero también que es importante que le mostremos al público cómo se arma un programa de televisión. ¿Por qué no presentamos al productor del mismo, y así todos pueden ver cómo se trabaja en nuestra televisión, mostrarles los aspectos de cómo se hace un programa, sí, ¡Palito, todo... me pego! No, no, le estaba rezando al moñito. ¡Me ensució los guantes! Bueno, vale usted, vaya, vaya, sí. ¡Para usted vale, sí, Palito! Vale. Nosotros vamos a seguir recorriendo, señores, la casa. Les voy a mostrar donde estudio mis libretos, donde paso largas horas con mis amigos, con mi familia. Aquí, en este jardín, donde yo me he inspirado muchas veces para escribir mis canciones. ¿Por qué no nos sirve algo, mozo? ¡Ya voy, Palito! ¡Tiran sin malla, muchachos! ¡No se pone la malla! Mamá, ¿puedo pedirte algo? No me vayan a pedir por el tío Charlie, ¿eh? Pero, mami, en el fondo es bueno. Ya lo sé. Es mi hermano y lo quiero tanto como ustedes. Pero dormirse en el trabajo y hacerse suspender, eso ya colmó la medida. Perdóname, ¿no? ¿Pero no fuiste un poco dura con él? No, Laura. Le dije la verdad. O se comporta como es debido y se busca un trabajo de día o se va de esta casa. Y de paso se lleva esa máquina de volar, que es la causa de todos los problemas. Buenas. Pasa. Permiso. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? Bien, gracias. Hola. Hicimos las paces con Jorge Luis, mami. ¿Sí? Decile quién te cortó el pelo. Bueno, en realidad fue sin querer, ¿no? No, no, eso no importa. Decile quién te cortó el pelo. Yo fui a la peluquería donde voy siempre. ¿Mm? Y me atendió un oficial nuevo. El tío de las chicas. No puede ser. Mi hermano. Sí, mami. Jorge Luis me contó todo. Tío Charlie le pidió que no nos dijera que trabajaba de día para ayudarnos. Voy a buscarlo. Oh. Ahora entiendo quién nos pagó la cuota del auto. Entonces, los tres vestidos que nos mandaron hoy de la tienda los pagó él. Dios mío. Mi hermano hizo eso. Así es, señora. Ahora comprendo. Se dormía en la tienda porque trabajaba de día. Mami, tío Charlie no está. ¿Cómo no está? Si recién me asomé y estaba acostado. No se acostó nada. Puso una almohada en su cama para que parezca que estaba durmiendo. Entonces, ¿se habrá ofendido por lo que le dije? ¿Dónde se habrá metido? Creo que tiene solución. Dios lo oiga, don Teo. Porque no puedo fallar. Mañana es mi última oportunidad. Y si las cosas me salen bien, salvado el hombre. También inventar este aparatito, vos. El motor va a funcionar, lo demás es cosa tuya. Don Teo, usted no me daría permiso para quedarme toda la noche. Necesito probar la máquina. ¿Cómo? ¿No vas a trabajar? No, no puedo. Tengo que asegurarme que todo salga bien. A mis sobrinas no les puedo fallar. No les puedo fallar. Bueno, don Teo, si no me necesita más... ¿Vos qué hiciste? ¡Le rompiste la cabeza! Uy, uy. Dura la hélice, ¿eh? Permiso, señor. Sí. ¿Le puedo leer esto? Sí. ¿Qué es? Sensacional. Carlos Sampietro, el hombre pájaro y su máquina de volar, en su espectacular debut el próximo sábado. ¿Carlos Sampietro, el empleado que yo suspendí? Así es. ¿Pero cómo puede ser? Ay, mamá, estoy tan nerviosa. ¿Dónde se habrá metido el tío? Ahora tienen que estar tranquilas. Después de tanto luchar para conseguir esta oportunidad, ahora no van a ser papelones. Pero, mami, él luchó para conseguir todo esto. Tendría que estar aquí con nosotras. Bueno, chicas, chicas, todo se va a arreglar. Pero, ¿cómo es posible que ni siquiera nos haya llamado por teléfono para saber dónde está? Permiso, tengo una noticia bomba. Escuchen esto. Carlos Sampietro, el hombre pájaro y su máquina de volar,
Hoy espectacular debut. No puede ser. Tío. Vamos, chicas, vamos, que el programa está por empezar. Vamos. Perdón, señor. Chicas, creo que tenemos que hacer algo para evitar que el tío cometa una locura que le pueda costar la vida. Bueno, lo que haya que hacer con el tío, lo hacemos después. Ahora cantar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sí. ¿Y todo listo? Sí, señor. ¿Ustedes no tendrían un televisor? ¿Para qué? Para ver un programa que sale al aire ahora. ¿Pero cómo se va a poner a ver televisión ahora que falta pocos minutos para la prueba? ¿O es que le agarró miedo? No, eso no, señor. Suerte, sobrinas. Por acá. Ya les dije que esto no iba a ser fácil, pero va a ser un buen debut. Adelante. Vamos, por acá, por acá. Gracias, chicas. Gracias, amor. Todo va a ser bien. Señoras y señores, continuamos ya con nuestro programa espectacular directamente desde exteriores. Y ahora vamos a presentar a tres bellas muchachitas que seguramente van a dar mucho que hablar. Son ellas Laura, Eugenia y Emilia. El aplauso para ellas, por favor. Exclusivas para su programa. Gracias, gracias. Ahora lo único que nos preocupa es nuestro tío. Sí, ya me contó el joven. Bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo para impedir esa locura. Sí, vamos, aquí. Vamos, vamos. Apúrese que no hay tiempo que perder. Gracias, gracias, gracias. Señoras y señores, en pocos minutos más tendremos la oportunidad de ver por primera vez al hombre pájaro y su máquina de volar, quien desde esta plataforma se lanzará en un vuelo espectacular. Corren las agujas de reloj, crece la expectativa y cada vez estamos más cerca de este sensacional acontecimiento. Ha llegado el momento. Sí, señores, aquí está. Fuerte el aplauso para el hombre pájaro y su máquina de volar. Ahora les pedimos mucho silencio, porque ha llegado el momento tan esperado.
Chicas, ¿están bien? Sí, sí, sí.